Estamos a 180 metros de profundidad bajo tierra en la Catedral de Sal, un recinto capaz de albergar hasta 10.000 personas. Para el reto de hoy, tendrán que esforzarse al máximo los participantes, ya que tendrán que realizar fotografía de larga exposición con modelos, utilizando una mezcla de flashes con luces LED. Cada uno tendrá 15 minutos de tiempo para completar su fotografía y los integrantes del primer equipo son César y Heriberto. Chicos, ya saben el reto que tienen que completar. Nada sencillo. Queremos buenas fotos. Piensen en su fotografía. 15 minutos para cada uno, 30 en total. Su tiempo comienza a partir de ya. Ok, la verdad el reto sí me parecía bastante complicado, ya que no es como el diario vivir de uno como fotógrafo. Sin embargo, ya por experiencias anteriores, había realizado algo parecido, pero hace más o menos 4 o 5 años atrás. Una, dos, tres. Ok. ¿Tú estás bien? Pero el flash es el que me está... César. ¿Qué? Relajado. No, no, espérate. No, es que no me está saliendo lo de la segunda cortina. Esa es la cosa. Relax. Es muy técnico este tipo de fotografía. Muy, muy técnico. Y a veces lo que uno se imagina en la cabeza no es lo mismo que está saliendo de la cámara, y ahí la gente puede entrar como en shock. La mayor dificultad que vi en este reto fue cuadrar lo que sería la luz principal con las luces LED en movimiento para que la foto se apreciara bien, ¿no? Hazlo con una sola. Haz una sola. Y lo haces así. César. ¿Qué? No debería darte este tip, pero te estás olvidando de la pose de la modelo. ¿La pose? Sí. No, pero es que cuando salga ya la pose es lo de menos. Eso es lo último. Dale. Una, dos. Belleza. Evelyn, mírame ahora de frente. Una, dos. Heriberto, necesito que lo hagas más rápido porque a ti no estoy poniendo tanto. Exacto. Me tienes haciendo cardio. Dale. Una, dos. Bien, interesante. Vamos a hacer una cosa, Heriberto, porque no me salgas el encuadre. Vamos a intentar esto para ver. Okay. ¿Estás aquí? Ok. Vale. Pasa rápido. Cuando yo veo que estás pasando, yo tomo la... Pero acércate un poquito más. Acércate más. Cuando te digo uno, dos, tres, ¿ok? Listo. Hazla corriendo, porfa. Parece que con este tipo de fotografía también la modelo se puede mover. ¿Avisa? Dale. Una... Dos, tres, dale. Es que sales ahí ahora. Me acabas de hacer, me has hecho hacer todo el cardio que no he hecho. Sales ahí. 12 minutos 47 segundos. Para hacerlo más chévere. Tienes esto aquí, trata como él. Ok. Ok, imagínate que estás aquí, haz como el giro. Uno, dos, tres, dale. Listo, dale tú. Lo escucho a César muy convencido. Ya está satisfecho. Está bien. Pues él dice que se siente bien. Ok, le di la oportunidad a Gilberto en mi tiempo, que eran por 13 minutos más o menos. Me quedaban 2 minutos pendientes, pero quise también agarrar como un receso, pensar o recordar más que todo cómo es que yo hacía ese tipo de fotos hace años atrás, para entonces cuando ya a Gilberto le faltara ya poco tiempo, utilizar mis 2 minutos de la mejor forma posible. Déjame encender yo primero la luz, ¿sí? Dale. O sea, básicamente vas a usar el mismo fondo que usó César. Bueno, no es el mismo. De repente, mira. Uno, ¿tiene 3 metros más hacia atrás, pero el mismo fondo. No, pero es que ese está muy brillante. Prefiero usar este porque este está muy brillante de fondo. Que diga. Ven. Cuando Gray dio el arranque del reto, me sentía un poco confundido, ya que es primera vez que hago este tipo de fotografía. Lo he practicado en la calle y cosas así, pero estando en un reto es mucho más complicado, ya que tienes que tener mucha dinámica, tienes que ser muy rápido, tienes que si el encuadre, que si la modelo, que si el movimiento, que si los parámetros de la cámara, y vas a mover de esta manera, ¿sí? Ok. ¿Te estás descubriendo el cardio que te puse a hacer? Sí. Aquí ando todavía, estoy dando... Vamos a remar. ¿Qué está pasando? Ok, estoy tratando de buscar la iluminación correcta con el flash. Pero tengo un pequeño problema con el contacto del disparador. Eso es solamente para probar. ¿Ahí disparó? Sí, disparó, ok. Yo le doy un dato a los dos. Los dos empezaron a setear el flash. El flash es lo último que debería setear. Porque el flash es lo que al final va a congelarla a ella. A la cuenta de 1, 2, 3.
¿Ahí? Sí, me gusta. Es que estás haciendo muy lento, Tata. Tienes que meterle el cardio que yo le metí al tuyo. Dale, dale. Dale, uno, dos, tres. Y todavía estás muy lento. Oye, pero... Tienes que abrir más los brazos. Acércate un poquito más a ella, creo que ese es el problema. El problema no es ese, el problema es que tienes que bajar la exposición. Más. Tienes que bajar más el tiempo de exposición para poder captar más ese movimiento. Vamos a bajar un poquito más. Mi mayor dificultad en el reto creo que fue manejarme con las velocidades y con el flash. Esa fue mi mayor dificultad, ya que le bajaba la velocidad para poder tener movimiento con las luces, pero entonces acá con el flash. Al final, todo lo compensé con el flash, la apertura, y ahí tuve una buena velocidad de obturación para poder realizar la foto que se buscaba, que era el movimiento de las luces. Sí, mira, mira, mira que ahí lo tienes en 1:2. 9 minutos de ahí tiempo, lo tienes, chicos. Bien fuerte. Sí. Y acuérdate que esto, hasta con menos de eso, la estás quemando ahí. César me estuvo ayudando en toda la distancia y bueno, César y yo tenemos muy buena comunicación. Incluso nos sentimos muy contentos de poder participar junto en este reto. Pero sí, César se me quedó un poco corto. No sé, yo creo que le hizo falta, no sé, le hace falta hacer un poco de cardio porque los movimientos que él me hacía con las luces eran muy lentos. Eran muy lentos. Yo necesitaba que los movimientos fueran un poco más rápido, pero al final sí se logró hacer lo que se pedía. También se me quejó un poco cuando yo estaba con las luces, pero bueno, hicimos un buen trabajo en equipo. 6 minutos de tiempo, chicos. O sea que te quedas, ¿qué? Cuatro y medio a ti. ¡Ajo! Te queda cuatro y medio. Está peleando sus minutos. Está peleando sus minutos. Está peleando sus minutos. No te lo voy a regalar, hermano. Ay, ay, ay. 15 y 15. Sí. A la cuenta de uno. Aguarda, aguarda. Brutal esa, ahí que uno, ya, ya va. Sí, tampoco. Uno, dos, tres, dale. Si sale volando esto, yo lo tengo que pagar. ¿Cuánto pusiste? Te quedan 3 y medio. Siento que en este reto me faltó mover un poco más a la modelo, dirigirla un poquito más, pero en realidad estás contra el tiempo, tratas de estar un poco calmado, un poco relajado, pero son muchos factores en el momento para hacer esta fotografía. Le queda 1 minuto, entonces. Ok, César, en mi último minuto te vas, ajá, a colocar aquí, ajá, y vas a hacer esto, aquí, y te agachas un poquito, ¿vale? Uf, en este reto aprendí a desenvolverme, a trabajar con este tipo de fotografía. A la cuenta de 1, 2, 3. Ya con más tiempo, más adelante lo voy a practicar y ya tendré la técnica un poco más desarrollada para poder hacer fotografías con movimiento. Cambia el color. ¿Ah? Cambia el color, porfa. A una solamente. O sea, ahora me vas a poner a cambiar color. Sí, la pe, loco. 4 minutos. ¿Así está bien? Ese color me gusta, dale. Yo creo que hagas eso por mí también. Papá, yo no tengo. 4 minutos. ¿Cuánto va tiempo ya? 4 minutos. Dos, tres, dale. Ya. Tiempo. Muy bien, vamos, listo, César, rápido. Realmente me faltó más que todo el efecto que causan las luces LED detrás de la modelo. Creo que eso fue lo que me faltó setear, que no quedó de la mejor forma. 2 minutos. Mira. Hermano, apaga el disparador, apaga por favor. Apágalo. Ah, disculpa. Me vas a hacer grón. Discúlpame, dale. César. ¿Qué supo? La luz no se mueve así. Tú vas a mover esto. ¿Tienes? ¿Tú no? Bueno, ¿tú demuéstrame cómo se mueve la luz, pues, para aprender. Mira cómo yo me esfuerzo para que el pelo saque una buena foto y ese está. Espérate, pero espérate. Aguanta. Yo te aviso. No te canses. ¿Cómo él se queja de mí? ¿Cómo me sacrifico por él? Y él conmigo está todo y qué. No te canses, no te me canses, chumbo. Que está cansado. Dale, muévelo. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Mala. 1, 2, 3. Listo, ya. Dale. 3, 2, 1. Tiempo, chicos. Toma fotos. Hemos terminado. Ha culminado la participación del equipo conformado por César y Heriberto. Veamos al siguiente equipo. Únete a los programas de reciclaje que la Alcaldía de Panamá desarrolla con su programa Cero Basura. En el corazón de nuestra comunidad se encuentra el Parque Norte, proyecto que representa el compromiso de nuestra administración para crear un espacio de calidad para todos. Gracias a la dedicación administrativa de la Alcaldía de Panamá, un equipo comprometido trabaja arduamente en hacer realidad el sueño del Parque Norte. Cada paso que dan nos acerca al final de un proyecto exitoso.
Eleva tus momentos especiales y crea magia en cada ocasión. Comparte un almuerzo en familia, tu comida favorita y Coca-Cola. Una receta mágica. Don't you wish your phone was fun like this? Don't you wish your phone looked more like this? Don't you wish your phone could flex like this? Don't you wish your phone could fit in here? Don't ya? Abiel, Julio, ya saben el reto que tienen que hacer. Tienen a su modelo lista. Cada uno tiene 15 minutos, 30 en total. Su tiempo comienza a partir de ya. ¡Vamos! A primera instancia estaba preparado porque vi la cueva y ya tenía como una imagen mental de lo que quería hacer, la pose, algo dramático. Pero cuando Gray me dijo que hay que tomar en alta exposición con unos tubos de luz y que sí o sí la foto tiene que tener movimiento, yo quedé parado. Ok, lo que quiero es que estés atrás y que trates de darme un movimiento atrás. Utilizando cortinilla, primera, segunda cortina, tomen todos esos factores en cuenta. Yo no sabía qué hacer, era la primera vez que hacía eso. Gray decía algo de segunda cortinilla, yo no entendía lo que estaba diciendo. He buscado, no sé, no me sentía preparado, no me sentía en mi zona de confort para nada. Dale, constantemente más rápido, dale, rápido. Tengo que agacharme. Abaniquea. Abaniquea, tienes que abanicar de una vez, ¿no? Espera, que no así. Está abanicando. Sí lo está haciendo, el problema es la velocidad que está disparando. Todavía es demasiado rápido para poder agarrar ese efecto. Ok, vamos otra vez. Hazme como si estuvieras caminando. Dale, que la sentadilla no me va a aguantar. Vamos otra vez. La mayor dificultad fue hacer esto por primera vez. No estaba preparado para lo que se venía. No conocía el lugar. El lugar es como un laberinto. Entonces no conocía dónde estaban los spots. Había visto una cruz en un sitio, pero cuando fui no estaba. Es que al final del día esto es un laberinto. Cámbiame el color de la luz en mod. ¿Cuál quieres? Ponme un azul. Esa está bien, déjame esa. Vamos, lánzala. 7 minutos de tiempo. Las dos, dale rápido. Acércate más. Vamos a hacerlo otra vez en el medio, pero quiero que ahora te pongas detrás de ella y hagas un círculo para ver si lo sacamos. Hasta el momento, todos los participantes que han pasado por el reto solamente se les ocurre mover la luz detrás, cuando realmente las posibilidades son infinitas. Dale, ya, hazme unas alas mejor. Como sea. Hazme unas alas, ajá. Dale. Va, uno, dos, tres. Ok, ilumina tu modelo ahora. 1, 2, 3. Ahora quiero que... Pero yo le decía a Adiel, Adiel, aletea. Y parecía que Adiel tenía hambre. Así que, en verdad fue una buena experiencia compartir con Adiel. Vamos a moverlo. ¿Dónde? A ver si saco algo diferente, por lo menos. Han pasado 10 minutos. 10 minutos. Ey, no se olviden de la modelo, no la deben tirar sola, pobrecito, hombre. Este tipo de entorno creo que cae mucho mejor para este tipo de fotografía. O sea, entre más oscuro para hacer este tipo de fotos es mejor. Vale, Adiel, quiero que te pongas. El asistente también está cansado. Ajá. Mételo detrás. Mételo por detrás y tira la luz. Avisa. Dale, 1, 2, 3. Estás disparando en la primera cortina, Julio. Por eso que apenas aprietas el disparador, se dispara la luz. Deberías poder cambiarlo a la segunda cortina y ver la diferencia. Creo que esto es lo más desafiante que he hecho en mi vida, si te soy sincero. En teoría te quedan dos. Venga, Adiel. Yo terminé ya. Yo preferí terminar antes que terminar mi tiempo porque no me sentía cómodo, no me sentía feliz, sentía que estaba ansioso, sentía que tenía una situación en la que la modelo, o sea, tenía que resolver la luz y llegó un momento en que la modelo se cansaba y no sabía qué hacer, también tenía que dirigirla. Me frustré y creo que eso fue lo que me hizo parar antes de que terminara el tiempo. A Julio le ha costado mucho este reto. O sea, es un reto muy técnico.
Básicamente el reto está basado en habilidades o capacidades o entendimiento técnico de este tipo de fotografía. Luego que se domine la técnica, comienza la parte artística, pero no están llegando a eso todavía. Va más o menos, Julio, pasa corriendo, haciendo... Pasa corriendo, lo que pasa le gusta corriendo. A Julio. Pero acá sí ves, la mírame, especialidad de la casa. Ahí, a lo largo. A lo largo. Al costado. Pensé que era algo que ya había hecho, pero a la vez se nos hizo difícil porque teníamos que sincronizar lo que era la segunda cortinilla y no pude encontrar lo que es la opción en la cámara. Me salía la opción, pero solamente obturación rápida y primera cortinilla. Entonces no encontré la opción de cambiarla, eso fue lo que me dificultó para poder entonces hacer el reto. Más rápido, hazte un poquito más, más. Entra, bueno, mírame. ¿Qué? Entra un poquito más. Ahí. Va. Uno, dos, tres. No, necesito, bueno. Necesito que me juegues, más aquí, ven. Que te juegues. Aletea, sí. Si yo hago así, me voy a pegar con la, le voy a pegar la cámara. Mi mayor dificultad para tomar la foto fue cuando teníamos que jugar con las luces. Mi ayudante se quedaba lento, le decía corre. Y también el tema del flash, la sincronización. O sea, como larga posición, tenemos 4 segundos, casi 3-4 segundos para poder agarrar la mayor de luz. Entonces, sin trípode y hacer clic, la fotografía quedaba movida. Y varias quedaban movidas, o sea, no podíamos congelar el movimiento con el tema del flash por la falta de la sincronización. Vamos a hacer una que puedas estar, destacar como triángulos. Si puedes poner tu mano aquí así, la otra que venga acá abajo, ajá, la pierna, eso. Va, uno, dos, tres. Voy a chocar con la pared. Ah, otra. ¿Qué diafragma estás usando? 2.0. ¿Por qué? Para que se vea el fondo borroso. ¿Qué fondo? Tienes mucha luz a veces cuando te pasa este mango y tiras el rechazo. Va, uno, dos, tres. Oh, esta sí quedó. Ah, otra más, una más y vamos a otro lugar rapidito. Utilicé el piso como si fuera mi trípode para poder tener la cámara estática durante los 3-4 segundos que tenía para tomar la foto. Así que sí creo que tengo la foto. ¡Vamos a movernos! ¡Corre la gente! Ay, no, suave. Es la modelo. La modelo que sea, que vea qué hace, no sean así. Voy arreglando de igual forma. Tengo las dos manos ocupadas. ¿Pero aquí se puede pasar? Él va a balazo, pero nada más para poner flash ahí. Todo el mundo está detrás todavía. Ah, es que quieres usar mi spot. Ya no hay personas. O sea, esto es una cosa de todas las temporadas. Vamos a hacer acá. Ellos no saben, si la modelo no llega, no pueden hacer la foto. Bueno, Julio dice que él me ayudó más, pero creo que fue porque él no me decía qué hacer. Yo era que le decía a Julio, te muevo aquí y allá, te muevo allá acá. Entonces eso me cansó más rápido y ya, entonces al final no podía tanto. Con respecto a la modelo, creo que tal vez por estar concentrado en el tema de la sincronización del flash, no la dirigimos tanto. Yo no sé qué está haciendo, ni qué quiere hacer, pero... Voy, así ve, cruza hacia acá, hacia okay. Ahí, hasta donde está el cosa. ¿Cuánto falta? 4 minutos. Wow, uno, dos, tres. Flash. Ofi, ya yo no sé qué está haciendo ni qué quiere hacer, pero aquí estamos en el Imperio Contraataca. Sube, arriba, abajo, rápido, rápido. Javier no sabe lo mucho que Julio está disfrutando esta parte. Ya, eso parece un comando de un control de videojuego. Julio está disfrutando. Ajá. Esta parte. Moviéndola para donde sea, no así nada más, para donde sea. Dale, pues. Uno. Sabe. 2:30, Javier. Mira como el uno, anime. Dos, tres. Corre. Yo estoy más inspirado en tu foto que lo que fue mi foto. Yo quería hacer una fotografía más en movimiento, que se pasara un poco más. Creo que logré 3-4 fotos que sí me gustaron bastante. Entonces, pero creo que sí me faltó eso como un poco más de movimiento en la fotografía. 30 segundos, ni quería leer cuando me tocaba. Mira, rapidito. Ahí. Uno, dos, tres. Una siete, última, una última. Seis. Uno. Cinco. Dos. Cuatro. Tres. Dos. Uno. Listo. Tiempo. Ha terminado el equipo conformado complicado, por Javier. Creo que tengo y buena. Julio no la tuvieron nada fácil. Vamos a ver cómo les va al siguiente equipo.
Con Telerred, estar es clave. La expresión artística en nuestra juventud es fundamental para el desarrollo de la imaginación y la preservación de nuestra cultura. Es por esto que estar es clave para las artes. Estamos donde está la familia, los amigos, el equipo. Estamos cuando trabajas, cuando te cuidas, cuando te diviertes. Somos parte de una comunidad que nos inspira, nos guía y nos acompaña para seguir. Estar para los tuyos, para tu comunidad. Estar para tu país es clave. Tu tiempo, chicos, comienza a partir de ya. Listo. Ya, déjala ahí. Luis, ponte acá, ¿eh? Voy, bro. Lo primero que pensé fue cuánta cantidad de flash o de luz iba a tener, ya que iba a necesitar por lo mínimo 3 para poder iluminar a la modelo, hacer el movimiento de larga exposición y hacer una creatividad propia. Un momento. Bien, ponte más cerca. Aquí, no, tú no. Ok, Luke parece tener bastante claro lo que quiere. Vamos a ver cómo lo plantea en la ejecución. La mayor dificultad en cuanto al reto fue poder colocar las luces como quería y poder dirigir mejor a la modelo, ya que en mi cabeza había una idea, pero al momento de gritar y que me escuchara era lo más difícil. Por eso me acercaba a ella, la dirigía para tener ese contacto con ella y pudiera entenderme. Como ya hemos dicho, es un reto bastante difícil que requiere de mucho fundamento técnico, ¿no? Sentí un poco de intimidación ya que se trata de técnica, velocidad, hay que tomar la foto en tiempo real. Vamos a meter tu cabello por dentro del saco para ver algo. Muy bien la dirección del look de modelaje. Sí, ahí. Y la mirada bien profunda, baja la mirada, ahí. Va. 5, voy. 1, 2, 3. Va, meto un poco. 1, 2, 3. Mírame hacia la luz. Va. 1, 2, 3. Nuevo. 1, 2, sonríe. Va. Ok, quítate el saco un momento. Le dije cómo dirigir la luz y él lo hizo tal cual como se lo dije. Era como una conexión mutua y todo salió perfecto. Vamos, Loy. 1, 2 y. 1, 2 y. Sigue. 1, 2 y. Eso. Ah, bien. Han pasado 7 minutos solamente. Perfecto. Todo bien. Es aquí. Ponte diagonal. Y mira. Ahí. Bueno, Luke lo tiene bastante. Parece tenerlo bastante claro. Estamos trabajando con el tema del movimiento. De hecho, él tiene un movimiento bastante interesante en cámara. Él mismo está provocando el movimiento. Entonces, ya obviamente al parecer que tiene la parte técnica, ya está desarrollando la parte artística, que es lo que es el siguiente paso. 1, 2 y... Ok, tiene la boca 100. No. A ver la boca. Se va a hablar un poquito. Ya, relajada. Va, todo bien. Va, voy. 1, 2 y... Una seria, por favor. Eso. Lo que me faltó, siento que me limité un poco en tener poses muy estáticas o muy rectas. Me faltó más, como un poco más de creatividad de movimiento mío, diferentes ángulos, de arriba, abajo. Que siento que lo podía aprovechar un poquito más. ¿Qué? Sí, perfecto. Me encanta. En el tubo, trata no hagas esto. Una más relajada. Muy buenas tardes. Buenas noches. Estamos en Bogotá y el tiempo está corriendo. Va. Vamos, Loy. Cuéntame. Disculpa, 1, 2 y. ¿Cuánto tiempo tenemos? Tras de los ojos, vamos una vez más. ¿Cuánto tiempo tenemos? 2, 3. Le quedan 3 minutos para los 15 de él. Eso, estamos bien, Loy, todavía. Voy una más cerca, mira, mami. Tú sabes, así como cuando los manes están penetrante en el vuelo. La mirada, eso me encanta. Bien, belleza, belleza. Una vez más. Sí pienso que logré la foto que quería. Me va a tocar una decisión muy difícil porque muchas me gustaron. Siento que va a ser una elección muy difícil a la hora de escogerla. La tengo. Vamos, Lois, vamos. Tienes tiempo, hermano. Sin correr, Lois, tranquilo. Dime lo que quieres. El de aquí, ¿ves? Okay, espérate. Dime lo que quieres, Lois. Dime lo que quieres. Se está muy estrecho. Para mí hacer equipo con Duque fue realmente cool porque ya que él me ayudó, me dio ánimos. ¿Y el transmisor? Sí. ¿Lo tienes o necesitas?
necesito. Ven. Cuando me veía que estaba un poco en problemas, él, vamos a ir. Entonces me ayudó mucho en esa parte y agradecido. Vamos, tranquilo, que quedan 2 minutos extra. Esa es la tuya, la que va atrás. Ok. Nada más juega vivo con este, que el plato está empinado. ¿Estoy bien o quieres que me mueva? ¿Qué te iba a decir, bro? Dime. Cuando yo voy contando 1, 2, 3, es para ella. Tú vas moviendo lateral, ¿me entiendes? ¿Quieres que te lo haga de...? Ajá. Da, perfecto. ¿Qué te iba a decir? Le mete flow, ¿me entiendes? Flow. ¿Quieres que haga esto? Ajá. Eso. No, con el pie. Esto. Ajá. Estoy como, como eso de, de la Fórmula 1, la bandera de al final. A 1, 2, 1, 2, 3. Pero para mí fue todo un reto y siento que saqué algo ahí interesante. La mayoría ha intentado mover la luz. Hablando de movimientos, no solamente puede ser la luz, puede ser la cámara, puede ser la modelo también. Entre más lento disparas, más movimiento vas a captar. En 3, 2, 1. Ves que más movimiento vas captando, mira. Cierra un poco de diafragma para que compense y congela el movimiento de ella con el flash. Vamos, en 3, 2, 1. ¿Por qué se me complicó? Por la velocidad, el flash tiene que caer en tiempo, el ISO, los parámetros, pues. Más que todo es como una foto de mucha técnica. Bien, vamos a movernos, Lois. Sí. Bien. ¿Tú me entiendes? Aquí es donde se pone a prueba los verdaderos fotógrafos. Yo tenía visionado hacer 2 iluminaciones, pero ya como había un solo ayudante, solo pude hacer un solo cambio de luz. Ponle color rojo. Traída. Eso. Ahí está, este. Ahora, más cerca. Ajá, un poquito para arriba. Ahí. Dale. Para el arqueo. Ajá. Dale. Vamos en 3, 2, 1. La mano muerta, la mano está muerta. Arriba. 3 minutos 30 segundos lo que te resta. En 3, 2, 1. Dame, El diafragma controla la potencia del flash y la velocidad de la luz ambiente. Se escucha a simple vista que el obturador está muy rápido todavía. Nada más con el sonido, me doy cuenta. 3, 2, actitud. 3, 2, 1, vamos de atrás para adelante. Ya uno puede abrir puerta corrediza con esto. 3, 2, 1. 5, 4, 3, 2, 1. ¡Tiempo! Ya. No más fotos. Más o menos. Fuerte. Digamos que sí, digamos que no. Hemos visto la participación de Lois y Luque. Vamos a ver ahora cómo le va al siguiente equipo. Recuerda que ahora puedes compartir los mejores momentos con Digicel. 20% de descuento en tu plan familiar postpago desde 4 líneas con data y minutos ilimitados. Con Digicel. Llegó el plan Digicel para mi familia. Mi gente conectada 24/7. Con 20% de descuento en tu plan postpago desde 4 líneas. Data ilimitada para los pelados. Minutos ilimitados para llamar a la abuela. Y hasta data para compartir. Y estar conectados en cada momento. Digicel para mi familia. Porque con Digicel tamo encendido. Don't you wish your phone was fun like this? Don't you wish your phone looked more like this? Don't you wish your phone could flex like this? Don't you wish your phone could fit in here? Don't you? Bien, Aris, Wolf, ya saben el reto. Necesitamos fotos buenas, fotos distintas. Y a poner en práctica todo el conocimiento técnico. Su tiempo, chicos, comienza a partir de ya. ¡Vamos!
¿Quién comienza primero? Ari. Yo. Bueno, ellos están ya armando luces, están buscando los tubos LED. Ahí está la modelo. ¿Dónde está? Kim, me la han dejado solita, pero bueno. Ajá, bájalo a ese mismo tono, bájalo. Bájale la potencia un poquito. Mira, ese es un dato bien importante. De los participantes, casi ninguno ajustó la potencia del tubo LED. Y eso es bien importante porque afecta mucho a la foto. Kim. Ahora, se acaban de acordar de la modelo. Yo me quedé preocupado porque realmente es algo que he visto en foto. Tenía la idea más o menos, pero en la práctica nunca la he realizado, nunca la había hecho. Vivo, producción, ahí con la chonta. Aris probablemente es uno de los que más experiencia tiene en fotografía. Y tenemos bastante expectativa de ver cómo le va con este reto, que ha sido de los más exigentes, me atrevo a decir, de todas las temporadas de Photo Challenge. Estás tirando rapidísimo todavía. Mantén la pose. Mantén la pose para que cuando la toma pose, no se mueva. Sí. Eso es importante. Sí, exacto. Lo que acaba de ser la modelo. Ahí estamos casi en el tiro. Dirección, okay. Por supuesto. Me miras a mí. Proyecta. Y. Proyecta. Si quieres, vamos a empezar a como si fuera a hacer una pose como en movimiento. O sea, como si fueras a hacer algo así. Y con la mano hace algo para cuando él pasa la luz de un lado o algo, se vea una cosa ahí, vamos a ver qué me sale. Okay. Lo más complicado que tuve en este reto fue realmente lo que era la importancia del movimiento. Si no se ve el movimiento, no cumplía el porcentaje mayor del reto. Y eso es lo que no me estaba saliendo. No doy con ella. Para ver cómo te está quedando, para ayudarte. No logro parar. No logro parar aquí. Ya me sofoqué. No logro parar ahí. Ok. Mira, la velocidad está muy rápida. Está muy lenta. Tú cuando aprietas el botón, la cámara se mueve. Sube un poquito la velocidad y lo aprietas con el disparo táctil suavecito. Para decir si se te acomoda mucho. El flash, si quieres, cámbialo. Para que sea luz de modelado y baje el ISO. Usamos luz de modelado, tú dices. Sí, luz de modelado. Allá mismo en el flash, ahí tiene el ojito de la bombilla, creo. Esa instrucción puede tener sentido, pero la importancia del flash mira, que congela Ari, a la modelo. Él lo va a ver cuando lo intente, porque él va a hacer eso. Él lo va a notar. Vamos a tratar de componer la foto al pana. Que el pana no te pasa trota. Pon eso en 24 y... Obviamente, soy el más viejo del grupo. Él dice, bueno, es verdad, hemos estado tanto tiempo, la caminadera aquí adentro de la cueva, dirá, bueno, hay que ayudar al viejito porque si no, le va un faracho y va a quedar mal. Bueno, yo siempre estoy anuente a aceptar la ayuda y a mí eso no me afecta. Eso que tú estás diciendo se puede hacer, pero con esa velocidad de construcción no lo vas a agarrar nunca. Calcula cuánto tiempo le toma a Wolf hacer ese círculo. Exacto. Segundo, más de un segundo. Mira la vaina. No. Y tengo tiembla, tengo que agarrarlo. Técnicamente no es contra las reglas, ¿no? Déjame cerrar el obturador. Exacto. La idea puede ser buena, pero si tengo esto muy abierto, sale otra cosa, ¿no? Pero esto nunca es con flash apagado, hermano. Si tú quieres hacer esto, bueno, no puedes pararle bola a eso que dijo mi amigo. Bueno, ya te dije que tengo que seguir el detalle del flash, porque el flash es lo único que la va a enfocar. El flash es lo único que me la va a enfocar. Ahora, lo que puedo hacer es bajarle la potencia al flash. En estas técnicas de fotografía hay demasiada matemática, hay mucha técnica. Aparte de todo, que tengas que estar pendiente de decirle a la modelo ¿qué necesitas para que salga esa foto? 13 minutos, Aris van. Por ahí va y no enfoca la cosa. 13 minutos, Aris van. Bueno, yo creo que a cualquiera se le muere el tío. Y ya está como que forfi. Hecho chiste, yo. No me puedo poner serio. A eso, mira. Para más lento.
no te muevas, haz como una posición que hay acá. Ajá, hubieses movido y te quedas ahí como si fuese un mimo, ¿no? Te moviste y te congela ahí. Y después que ella se congela, me hace el círculo completo. Clarito, aquí. Vamos, en 3, 2, 1. Ahora trabaja en el movimiento, pues. Más largo, más amplio. Más amplio, otra más completo, vaina. Hacia abajo. Eso. Ajá, aquí, un pie hacia adelante. Ya estoy casi listo. Ya se me fue esto y esto fue como que por fin. Estoy cansado. 14 sí, minutos. Un movimiento con las manos, que no se vean tan cerrado el pie 14 ahí. 14 minutos, ajá. 30 segundos. Quítate de ahí atrás, block. ¿Qué hago? Nada. No. Ahora muévete, Kim, para ver, hazme algo de movimiento. Con el se vea, mueva cabello, se mueva todo. Tenemos el Wolf, no es por nada, pero técnicamente 3, 2, ya estamos 1. En tu tiempo. Sí. Yo soy muy crítico a la hora de mi propio trabajo. Y si yo puedo decir que yo vendiera la foto de este reto, yo no la vendo, porque no siento que haya hecho 100% lo que había que hacer. Tengo nada más dos ideas, así que vamos a tratar de sacar esas dos ideas y que sea lo que la cámara quiera. Nunca había tenido esta situación tan adversa. Porque la idea es que te pongas a... No voy a apagar la luz. Pórtate aquí. Oh, ahí estás guapo. Ya, quítate. Entonces vamos a ponerte con un poco de lado y vas a hacer este movimiento algo así. Entonces, la idea es que después de tomar la foto, vas moviendo los brazos y ya luego en edición yo lo acomodo. Lo más difícil para mí del desafío fue hacer que la imagen quedara estática. O sea, la mano a mí me tiembla mucho y cuando bajo mucho las velocidades, la cámara se me mueve demasiado. Pues es posible. Yo dando consejos y las cosas me salen mal. Vamos a ver, maestro. Ok, el A. Vamos a ver, maestro, dice. Vamos a ver, maestro. Él te estaba aconsejando lo que tú, según lo que estabas haciendo, no es que él iba a hacer lo mismo. Ahí, haz lo mismo. Sale. En Panamá no hay cueva. Tema de configuración. Bien, él está poniendo a mover a la modelo, que también es totalmente válido. Bueno, Wolf ha decidido no utilizar el flash. Por supuesto, está dentro de su criterio como artista, pero definitivamente el flash ayuda muchísimo. A veces las cosas salen totalmente lo contrario de lo que uno piensa. Traté de dar unos consejos, tal vez un poco mal explicados, y siento que yo lo perjudiqué más a él que a mí. Ya, lo demás es un poquito de suerte. Lo único hazte famoso, que... hazte famoso, compa, que si tú no lo ganes, tú tienes que sacar la cara por el grupo. Ok, ok. Tenemos media foto. Déjame ver que esté bien. Ok. Ya te diste cuenta que el flash está congelando a la modelo. Ajá. Baja. Okay. Un poco más la velocidad. Yo estoy bien. Para que puedas agarrar un mayor rango de movimiento. ¿Me explico? Ok. Te aviso y le vas a dar a la velocidad de la luz. Ay, ya va. Ok, veamos qué pasa. Te quedan 5 minutos. Tienes que ganar este reto, compa. Vamos a hacerlo coordinado porque como ya tiene tacones, si se mueve un poquito es por el gusto. Ok, veamos cómo se ve. Puedes probar también otro tipo de movimiento, no tienes que hacer circular, lo puedes poner una correa. ¿Hazlo? Que pase de un lado a otro. Esa me gusta. No sé. Hazlo. Mírame, Ari, haz así, ve. Así, okay. En zigzag. Dale, me avisa. Eso no sale porque Ari usa el trípode. Prueba con el ojo en el visor, porque la cámara descansa en tu cuerpo. Y aguanta la respiración ahí. Ok, haz la pose. Ajá, la misma, toda la... 5, 4, 3, 2, 1, 1, tiempo, no más fotos. Hemos terminado el reto desde Colombia el día de hoy. Vamos ahora a pasar a la evaluación. Por favor, muchachos, por favor, nunca mira lo había hecho, pero siento que tengo una buena foto. Pienso que no conseguí una buena foto, todas mis fotos fueron la verdad bastante malas. Esperemos que el jurado no piense lo mismo y a ver qué sale. Todo va a pasar cuando lo vea en edición. Te quiero ver alegre, elegante, imponente. Llegar a cada rincón y amarte como te he amado siempre. Conocer cada kilómetro cuadrado de tu vida. Conocer lo que uno no visita siempre. Enamorarme de nuevo de tu nombre y de tu gente. Porque primero estás tú, Thrifty, primero Panamá, siempre.
Hoy es un buen día para que celebres la magia en cada ocasión. Por eso te invitamos a que compartas momentos especiales, tu comida favorita y Coca-Cola. Una receta mágica. Recuerda que ahora puedes compartir los mejores momentos con Digicel. 20% de descuento en tu plan familiar postpago desde 4 líneas con data y minutos ilimitados con Digicel. Muy bien, ya nos encontramos listos para la parte de la evaluación del reto, por supuesto, realizado en Zipaquirá, la Catedral de Sal en Colombia. Para tal propósito, nos acompaña nuestro jurado invitado el día de hoy, con más de 20 años de experiencia, fotógrafo profesional, director de fotografía, presentador de programas en vivos, nada más y nada menos que el señor Marcos Oces. Bienvenido, Marcos, gracias por acompañarnos un año más en Photo Challenge. Gracias a ustedes, estoy contento acá y ya esperando pues para ver qué fue lo que hicieron los muchachos. Y bueno, poder darles mi evaluación, que realmente, ojo, mi evaluación no necesariamente y mi criterio no necesariamente es el mismo de cualquier otro profesional, pero les va a tocar escuchar mi criterio en esta ocasión, así que bueno, vamos a ver qué es lo que traen. Muy bien, excelente, gracias Marcos, bienvenido. Vamos ahora a proceder a ver las fotografías del primer equipo que realizó su reto en la Catedral de Sal en Colombia, conformado por Heriberto y César. Chicos, por favor, a línea de evaluación. A ver, Heriberto, háblanos un poquito acerca de tu fotografía. Buenas, Marcos. En realidad, quise resaltar mucho los colores de la mina en ese momento. Era un poco complicado, primera vez que hacía este reto, pero logré sacar, no como lo quería hacer, pero pude sacar adelante la foto. Y bueno, eso fue lo que salió en el momento, en el tiempo que me dieron. Ok, Marcos, a ver, cuéntanos tus comentarios acerca de la fotografía de Heriberto. Ok, Heriberto, algo que puedo ver en tu fotografía es que nos muestras la Catedral de Sal al fondo. Esto me gusta mucho porque es un lugar a donde viajaron y realmente tenían que destacar el lugar. Exacto, por lo mismo. Que es sumamente importante, rescataste los colores, está muy bien. Pero hay dos cositas o dos detalles que yo como fotógrafo te puedo sugerir que no te vuelvan a ocurrir, principalmente porque tienen la capacidad de corregirlo en edición. Y es un básico en la fotografía y es el horizonte. Si te pones a ver la línea del horizonte, queda evidenciada con la cruz y está inclinada. O sea que no tienes el horizonte en ese momento bien establecido. Y aparte de eso, la pose de la modelo creo que no me está diciendo mucho. Veo la mano arriba, sí, está arriba, pero quizás pudieron haber otras opciones de foto que pudiste haber seleccionado. Pero sí rescato el tema de que nos muestras muy bien la catedral y eso me gusta mucho. Muy bien, excelente. Esos fueron los comentarios para la foto realizada por Heriberto. Vamos ahora a ver la fotografía que nos presenta César. Háblanos un poquito acerca de esa foto que nos presentas el día de hoy para evaluación. Buenas, Marcos. En esta foto lo que quise, más que todo, que se viera la modelo, que se viera cómoda. Si no utilicé el fondo de la mina de sal como tal, creo que me costó un poquito lo que es la iluminación en cuanto a lo que es el efecto de doble exposición, pero al final lo que quería hacer era que la modelo más que todo se viera como más cómoda y mejor encuadrada. Bueno, César, acá, por ejemplo, más que doble exposición, la técnica que se utiliza allá adentro es exposición larga. Está bien llevado a lo que mencionabas, que querías que la modelo se viera bien. Este es un portrait que está muy lindo. Ella se ve elegante, se ve linda precisamente. El elemento, a pesar de que no lo dominaba, de la exposición larga, con, me imagino que fue un tubo de luz RGB, puede ser, porque veo que la de Heriberto tiene color, la tuya está en otro tono, me imagino que lo pueden variar ahí. Está bien utilizado también, me da un toque interesante en cuanto al peso y el balance que hay en la fotografía. Como portarretrato está súper lindo, me parece súper lindo, lástima que esto pudo haber sido una pared de casco en la noche, de casco antiguo, me explico. Que valiera la pena estar allá, simplemente mostrando el sitio, me parece que hubiese resaltado mucho más la fotografía, pero es un portrait muy bien llevado. Ok, muy bien chicos, yo la verdad es que estaba un poquito preocupado porque obviamente durante el reto yo no veo las fotos que han realizado y me noté ese sufrimiento que estaban teniendo. Yo me atrevo a decir que es probablemente el reto más complicado en realidad, sí, de las cuatro temporadas de Photo Challenge,
porque estamos hablando de un reto extremadamente técnico. Y si a eso pues hay que sumarle las decisiones artísticas, estéticas del caso, pues lo convierte en un verdadero dolor de cabeza. Creo que para esa dificultad ambos realizaron buenas fotografías, nos presentaron algo más de lo que yo pensé que nos iban a presentar. Yo dije que esta gente no va a tener ni qué mostrar. Pero la verdad es que creo que ambos realizaron buenas fotografías. Los comentarios de Marcos, yo no tengo absolutamente nada que agregar. El horizonte, Heriberto, brother. O sea, cuando veo esa fotografía tan bonita, lo primero que veo es que la cruz está cayendo. Y lo peor, que ok, durante la toma podemos tener esos traspieces, en la edición es extremadamente sencillo corregirlo. O sea, va, listo. Pero bueno, solamente tener un poquito más de cuidado con esos detalles. Por supuesto, ya saben que uno de los dos es el que gana en este equipo. Y el ganador, el fotógrafo que gana entre Heriberto y César, es... César, felicidades. Muy bien. Muy bien, chicos, felicidades. Vamos a prepararnos ahora para el siguiente equipo y sus fotografías, por supuesto, desde la Catedral de Sal, conformado por Abiel y Julio. Pasen a línea de evaluación, chicos. Conozcamos la fotografía que nos presenta Julio para evaluación. Julio, cuéntanos un poco acerca de esa fotografía que nos presentas el día de hoy para evaluarla. Quiero utilizar el contexto de la catedral para realizar algo divino, crear unas alas futuristas con colores neón y bueno, pues me enfoqué en rellenar el cuadro completamente a mi alrededor, utilizando también el calendario que tenía arriba. Ok, muy bien. Marcos, a ver, cuéntanos tus comentarios acerca de la fotografía que nos presenta Julio. El tema de las alas me gusta mucho. Los colores utilizados que hay en la fotografía como tal está muy bien. Creo que Abiel fue el que te ayudó a pintar con luz, ¿cierto? Correcto. En ese caso, en ese sentido, está muy, muy bonito, me parece. Pero, como bien lo mencionaba Gray, hasta por un fotógrafo profesional que tiene mucha experiencia, esta locación es bien complicada para iluminar porque requiere muchos aspectos técnicos, porque si tú disparas un flash ahí dentro, vas a regar esa luz por todos los alrededores, porque va a rebotar por todos lados y tú lograste rescatar un poco de lo que ocurría en el suelo, lo que ocurría en el fondo y pues las alas me parece que están muy, muy lindas. Cositas que en esta foto a mí quizás no me agradan tanto, principalmente el tema de que la modelo como tal no está iluminada lo suficiente. Te quedó bastante oscura, no sé si era eso lo que querías lograr, pero si era eso lo que querías lograr, independientemente del contraste que hay en la cara, si te acercas a la foto y la puedes ver un poquito más, la foto se te llena de grano. Lo que me dice a mí que quizás utilizaste un ISO muy alto para poder disparar la fotografía. Y el peso de la fotografía, siento que el candelabro que está en el fondo también se mete mucho con la modelo. Quizás si hubieses ubicado a la modelo un poquito, que la cabeza no tocara el candelabro en la fotografía, que quedara quizás un poquito más abajo, que quedara como una especie como de corona centrada, me parece que hubieses podido distribuir un poquito más el peso de la fotografía, pero lo que sí te podría corregir acá es que en el rostro de la modelo hubiese algo un poquito más de definición, porque sé que pudiste haber querido hacer un contraluz, que también es válido, pero inclusive un contraluz tiene ese contraste bien definido. Muy bien, gracias Marcos. Vamos ahora a proceder a ver la fotografía que nos presenta Abiel para su reto en la Catedral de Sal en Colombia. Abiel, háblanos un poquito acerca de esta fotografía que nos presentas el día de hoy. Sí, bueno, lo que yo quería transmitir a través de esta foto era el movimiento. Como era el reto de larga exposición y movimiento, quería poder hacer una larga cortina en forma de onda atrás de la modelo y también quería iluminar lo más que pudiera lo que era el alrededor de la cueva que estábamos en ese momento. Muy bien, gracias, Abiel. Marcos, tus comentarios acerca de la fotografía de Abiel. La fotografía de Abiel está muy linda, muy linda. Me gusta mucho el tema de que él quiso rescatar el fondo, que me parece sumamente importante, tomando en consideración que es un lugar bastante oscuro, los negros no están demasiado hundidos. Lo único que yo podría criticar desde mi punto de vista es que si te pones a ver, obviamente yo le doy un poco de zoom a la foto y yo trato de ver los detalles. Al momento de tú editar
y separar a la modelo para editar la parte del fondo, hay una aberración que se nota en la parte de abajo de la falda, del lado derecho de la fotografía, todo el recorte de la foto. Se te fue una línea gruesa como si fuera un marcador, como si fuera un Sharpie grande pa' que es muy notorio. Entonces ahí queda en evidencia la edición. A veces cuando uno puede ser buen fotógrafo y tener una muy buena foto, pero si te pasas en edición, ya empiezas a dañarla. Entonces hay que encontrar ese balance, hasta dónde puedes llegar y también esa segunda, tercera, inclusive cuarta revisión al final de tu fotografía y encontrar esos detalles que te pueden evidenciar que tú ayudaste de manera digital en la edición la foto. Pero en términos generales, una foto muy, muy linda y la verdad que bien llevada a cabo. El tema ese de las ondas de colores te captura. Inmediatamente te hace ver la foto y decir, wow, qué bonita. Y el fotógrafo ganador en este equipo es... ¡Abiel! ¡Felicidades! Vamos a conocer a los participantes del siguiente equipo que presentarán sus fotos para evaluación, conformado por Alexander y Luis. Chicos, por favor, pasen a línea de evaluación. Vamos a ver la fotografía que nos presenta Alexander para la evaluación. Alexander, cuéntanos un poquito sobre tu fotografía. ¿Qué presentas el día de hoy para evaluación? Ok, bueno, cuando dijeron que era larga exposición, en mi cerebro o mi cabeza, habían dos maneras, o hacerla en barrido o hacer el movimiento de luces. Y lo que hice fue hacerlo en barrido. Y bueno, cerré el diafragma bastante a 11 o 9, no recuerdo. No, 10 y 11. Y la potencia, usé un AD600 en potencia. Y es una barra. Y bueno, ahí en dirección del modelo, busqué una postura de ella donde fuera imponente su mirada y que todo fuese su atención en su mirada. Muy bien. Marcos, cuéntanos tus comentarios acerca de la fotografía que nos presenta el día de hoy Alexander. Me gusta la explicación de los elementos que utilizaste para hacer la fotografía. Nos dan como un panorama más amplio de lo que hiciste. Y de hecho no es fácil lo que lograste, porque sin tener trípode, ese movimiento tenía que ser muy certero. Muy bien la técnica. Lástima que no mostraste tampoco dónde estaban. Pero bueno, igual al final la fotografía me parece interesante, me parece buena. No había visto que otro aplicara esta técnica, porque se habían ido era con el light painting, pintando con la barra de luz. Así que bien, bien. Acá Alexander con tu foto, bien enfocadita. Y me gustó mucho que estabas claro con lo que estabas haciendo. Gracias. Muy bien, vamos a ver la fotografía que nos presenta ahora Lois. Cuéntanos, Lois, acerca de tu fotografía. ¿Por qué nos presentas esta foto en particular? Bueno, les voy a comentar un poco acerca de mi fotografía. Mi fotografía la tomé en este lugar, que es como una cueva, pueden observar, porque habían pasando muchas personas y había que buscar un lugar donde no nos estorbaran las personas. Es una técnica muy complicada por los segundos, por la cortinilla, y hay que ser muy preciso para poder lograr la fotografía que queremos llevar a cabo. Y bueno, en este caso, esto fue lo que pude conseguir. No me siento conforme, pero bueno. Acá, no es que la foto esté mal, pero no me ofrece mucho. Okay. Se siente como que estuviste en ese momento, hubo tensión, hubo quizás algo de inseguridad. A la modelo le funciona, por supuesto. Tiene una foto interesante, pero la foto como tal no dice más. Claro. Sé que das, que tienes para dar más, pero en esta ocasión específica siento que la foto no me dice mucho. Muy bien, definitivamente un reto complicado. El tema de la segunda cortina en fotografía no es nada fácil dominar, o nada fácil para dominar. De hecho, algunos de los competidores no estaban ni siquiera claro dónde estaba eso en su cámara. Por supuesto, el tema del tiempo es un factor apremiante y estresante dentro del reto. Por eso se trata, de eso estamos hablando en Photo Challenge. Tu fotografía, Lois, una buena foto. Por supuesto, uno debe ganar en este reto. Y el fotógrafo que gana del equipo conformado por Alexander y Lois es... ¡Alexander, felicidades!
Ha llegado la hora de ver las fotografías que nos presentan los integrantes del último equipo. Aris y Wolf, chicos, por favor, pasen a línea de evaluación. Marcos. La verdad que me gusta mucho la utilización de los colores, la utilización también de la cueva para enmarcar a la modelo, simplemente iluminando la parte superior de la misma y dejando ya subexpuesta la parte de atrás, realza totalmente a la chica. Obviamente, la parte complicada es la técnica. Claro. Porque cuando le haces zoom a la fotografía, que es la parte en donde te das cuenta de dónde está el fallo, la foto está muy movida, desenfocada la modelo. Pero si la ves desde lejos, es prácticamente imperceptible. Pero a nosotros nos toca entrar y ver estos detalles que al final son los que hacen que la foto no tenga el criterio adecuado como para decir, wow, genial, te quedó perfecta. Tremenda foto. Muy bien, vamos a ver ahora la fotografía que nos presenta Wolf en ese reto en la Catedral de Sal de Zipaquirá, en Colombia. A ver, cuéntanos. Hay que decir algo, que fuimos lo último y digamos que la modelo que tuvimos tuvo que esperar tanto tiempo, se cansa. Yo fui después de Ari, tiene tacones, a veces el movimiento de ella por el cansancio puede ser un poco brusco, que sé que es sin intención, pues. Pero eso hay algo que también tenemos que tomar en cuenta, el cansancio que no solo tiene ella, sino que también tenía Ari, que el cansancio que tuve yo, porque nos tocó casi a las 3 de la tarde. O sea, de mañana salimos hasta las 3 de la tarde, es un cansancio físico que uno tiene, y a veces al momento, aunque la gente piense que es poco de disparar, el cansancio puede hacer que bajes un poquito la mano y eso puede generar movimiento. Siento que a los dos nos pasa así, y tal vez ese sea el motivo del movimiento tan brusco de Ari y los movimientos que se notan en mi foto también. Y una consulta que les tengo, ustedes trabajaron en equipo. Sí. Uno asistía al otro y se ayudaban entre ambos, ¿cierto? Sí. Ok, se nota totalmente. Porque si vemos la foto una al lado de la otra, como las estoy viendo acá, la foto fácilmente uno podría pensar que la tomó el mismo fotógrafo. Ambas fotos están muy buenas. Sinceramente, a mí estas dos fotos me gustan mucho, pero hay que escoger entonces una de las dos. Muy bien, definitivamente, chicos, recuerden que están en un reality, estamos en Photo Challenge, aquí no vamos a tener todo como quisiéramos, las condiciones no van a ser todo lo que nosotros esperaríamos. En este caso, pues les tocó de último, en otros les toca de primeros, a otros les tocará de último. Son situaciones con las que no solamente hay que lidiar dentro del programa, sino también dentro de su carrera como fotógrafos. Sabemos que solamente uno puede ganar en este equipo. Ambos presentaron dos buenas fotografías. La verdad que fue muy difícil la decisión del jurado sacar al ganador. Y el ganador de este equipo es Darío. ¡Felicidades, Wolf! Competencia difícil. Ha llegado el momento de saber cómo quedan las posiciones para el reto del día de hoy. Pero antes, queremos agradecer, por supuesto, a nuestro jurado invitado. Marcos, muchas gracias por acompañarnos un año más en Photo Challenge. Gracias a ustedes, chicos. La verdad que me gusta mucho estar en esta posición porque luego de que han pasado tantos años en este rubro, yo me siento identificado con todos ustedes porque también he estado en esa situación. Y es lo que dice Grace, realmente hay que resolver. Al final, las personas no ven todo el trabajo que uno tiene para poder lograr la fotografía, sino que simplemente ven la fotografía final. Gracias a ti por acompañarnos. Muy bien, llegó la hora de ponernos serios porque vamos a determinar al ganador del reto del día de hoy, que se lleva, por supuesto, 7 puntos. Recordemos que esto es una carrera de acumulación de puntos. Muchos retos por completar. Y el ganador del reto, primer reto internacional de Photo Challenge desde Zipaquirá, Colombia, en la Catedral de Sal. El que se lleva los 7 puntos es Abiel. ¡Felicidades! Número 1 del reto Colombia. 7 puntos, Abiel. El segundo lugar, que se lleva 6 puntos en el primer reto internacional en Colombia,
es Wolf. ¡Felicidades! 6 puntos para ti. El tercer lugar, que se lleva 5 puntos, acumulando puntos nuevamente en esta tabla, es César. ¡Felicidades! Y en cuarto lugar, acumulando 4 puntos, sería para Alexander Luque. Bueno, de esta manera queda la tabla final para el reto internacional en Colombia desde la Catedral de Sal. Recuerden que cada uno de los que nos ganaron en sus equipos acumulan 2 puntos por reto, así que esto no termina todavía. Más retos, más emociones, más fotografías la otra semana. ¿Dónde más? Aquí en Photo Challenge.